Continuamos con la segunda parte, donde nos quedamos. Bien, pues es hora de poner el retén, ya que checamos que coincide bien la pieza. Esta es la parte nueva que va a ir aquí. Ahorita vamos a ponerlo, vamos a ponerle un poco de... Esta es la parte nueva, es la que va aquí. Vamos a ponerle un poco de sellador y vamos a instalarlo. Bien, pues nos aseguramos que no quede ninguna arista en el labio del retén para que no lo vaya a dañar y vaya a tirar. Ya nada más le ponemos un poco de grasa aquí para facilitar lo que es la instalación y que resbale al momento de ponerlo. Bien, pues es hora de poner el retén. Vamos a ponerlo en su posición, que se entre bien. Y ya nada más le damos un empujón firme. Bien, pues ya lo introducimos, quitamos lo que es el seguro. Se dan cuenta, esto tiene con lo que es la base para esto. Ya nos ponemos los tornillos y apretamos bien. Bien, pues ya está lo que es el retén. Se dan cuenta, ya entró bien, ya está bien sellado. Pues vamos con lo que sigue. Bien, pues vamos a poner ya lo que es la junta de la cabeza. Obviamente, como se rectificó, vamos a necesitar una laina de ajuste. Ya nada, vamos a ponerla y aquí está lo que es su junta normal. Vamos a ponerle un poco de sellador tipo shellac y vamos a armar. Bien, pues ya está lo que es la laina de ajuste. Ahora vamos a poner su junta normal. Vamos a ponerle sellador y vamos a poner lo que es la cabeza. Bien, pues ya le pusimos el adhesivo. Checamos que no está ningún objeto extraño y ponemos la cabeza. Bien, pues ahí está la cabeza. Ya está rectificada, pues ya no nos vamos a poner. Bien, pues ya está puesta la cabeza. Y ahorita vamos sobre el tiempo. Ya nada más hay que apretar los tornillos. Bien, empezamos con el primer torqueo de lo que es la cabeza. Vamos a ponerlo a 30 libras. Ya está. Ya saben, empezando desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y luego 11 y 12. Primer torqueo, 40 newtons metro o 30 libras pie. Pues vamos a darle, ya vamos a darle el primer torqueo a todo parejo. Bien, pues hacemos una pausa, porque aquí estos dos van primero a 15 libras y después a 45 grados. Y ya después se hace el segundo torqueo de estos. Y pues bien, ya que terminamos, vamos a torquear lo que es la segunda etapa. Estos se vuelven a torquear a 120, pero grados. Entonces vamos a utilizar el medidor angular para hacer el torqueo. Bien, pues vamos a empezar. Se dan cuenta, aquí ya está a 30 libras. Y aquí pues obviamente no se ha movido. Casi llegamos 120 y nos dice que está a 65 más o menos. Ese es un aproximado de lo que son las libras en un torque angular. Obviamente sabemos que no es muy exacto, pero pues como quiera es una base. Bien, volvemos a hacer la medición. Ya estamos en otro, está en cero. Se dan cuenta, estamos a 30 y pues vamos a darle. ...65 libras. Bien, pues es hora de sincronizar el tiempo. Vamos a poner el punto muerto superior. Obviamente ponemos aquí un desarmador para checar que esté a 0 grados. La polea del engrane pues obviamente nos dice que es cuña hacia arriba y la marca hacia abajo. Vamos a ponerlo 2 en punto y
desarmador tiene que ir subiendo. Ahí está a las 12 en punto. Aquí el desarmador, está todo el pistón hacia arriba, toda la carrera hacia arriba, ahí está 0 grados. Ahora checamos esto, que tiene que estar igual, 12 en punto, hacia arriba. Ya nada más este lo van recorriendo dependiendo cómo les vaya marcando la cadena. Bien, pues vamos a ponerlo. Ya que está así, vamos a pegarle para que entre hasta el fondo. Ahí tiene la marca del engrane anterior y vamos a dejarlo en su posición. Aquí es sumamente importante, de antes de poner a punto muerto superior, como estaba recorrido y los pistones no estaban todo el recorrido hacia arriba, podemos girar lo que es el árbol de levas sin temor de que vaya a interferir en el pistón. Lo ponemos a 12 grados y ya empezamos a armar. Vamos a tener especial atención a que estos dos queden entre este diente y este quede en este diente, en la línea. Obviamente estamos hablando de 57 eslabones, donde 56 son pares y uno es el que queda, en el engrane del cigüeñal. Bien, pues pasamos primero la cadena con el eslabón 1 hacia abajo para que quede en la línea de aquí. Bien, pues lo colocamos así. Bien, pues ahora vamos a poner lo que es la cadena en el engrane, poniéndolo en esa posición, el triángulo en medio de los dos eslabones. Bien, pues ya que lo hayamos metido ahí, verificamos que esté en su posición. Ahí está bien metido. Ahora vamos a poner este. Entonces vamos a pasarlo por aquí. Con cuidado. Con cuidado. Y lo ponemos en su posición aquí. Bien, pues como se darán cuenta, ya apretó. Presionamos aquí para que recorra bien el engrane. Esto vemos que asiente en su posición. Aquí. Se dan cuenta que tiene hasta la forma. Metemos el siguiente. Ahora metemos el siguiente. Pues como se darán cuenta, no es muy difícil, pero pues como quiera tiene su chiste. Ahí está. Y ahí está. Bien, pues vamos a torquear lo que son los tornillos. El de la cabeza, vamos a meter lo que es una extensión aquí. Vamos a apretar. Ya les voy a dejar lo que es lo que son los torques. Tanto de aquí y de aquí. Ahora sí, conforme vayamos viendo, vemos el torque de esto. De esto. Bien, pues ya nada más ponemos lo que es el tensor, ya que pusimos todas las piezas en su posición.
utilizando un dado 1, un 16. Vamos a apretar. Allá está todo en su lugar. Se alcanza a ver. Ahí está apretando y todavía falta. Vamos a apretar bien y torquear. Bien, pues como nos daremos cuenta, ya está en punto muerto superior el engrane, aquí está en la línea, cuña 2 en punto, ya está engrasado lo que es nuestra cadena, el de árbol de levas, el triángulo, está en medio de los dos eslabones, ya está apretado aquí y aquí, y también está apretado lo que es el tensor, punto muerto superior, pistón, todo hacia arriba, a ver por la ventana, ahí está. Pistón toda la carrera hacia arriba y con eso ya debe de arrancar el motor. Bien, pues ya pusimos lo que es la bomba del aceite, se cambia completa, no es mucho problema, viene con incluso la polea del cigüeñal, ya se pusieron el tornillo de aquí, se apretaron las dos tuercas de este lado, obviamente se cebó o purgó lo que es la bomba, ya está, ya tiene aceite, pusimos lo que es su portafiltro de aceite y vamos a poner la junta del cárter. Como se darán cuenta, es una sola unidad, así es que vamos a ponerla. Bien, pues ya está puesta la junta, ya está en todo su lugar, pues vamos a poner lo que es el cárter. Ahí ya lo tenemos. Pues bien, ya está lo que es el cárter, tapa de punterías, bomba de agua y se puede decir que ya terminamos. Pues bien, estamos a 93 grados. Y pues ya bajó lo que es nuestra presión, pero se está manteniendo en 30 libras o 2 bar. Está dentro del rango especificado por lo que es el fabricante. Entonces no tenemos ningún problema con lo que es la presión. 775 revoluciones por minuto. Ahí estamos a 2 bar. 2 bar. Volvemos a corroborar. De 1 a 3.5. Estamos dentro del rango. Ahora vamos a checar lo que es a 2000 revoluciones por minuto. De 2.5 a 5.5 bar. 2.5 a 5.5 bar. Entonces, estamos dentro de los rangos especificados por el fabricante, no tenemos ningún problema con el motor y pues sería todo. Y pues bien, espero que les sirva la información, los saludo a su amigo Edgar, un saludo y pues hasta luego.